Gracias, Dayana. Gracias, Cedric, por elevarnos al cielo, ¿verdad? En Jesús, mi Salvador. Es su gloria eterna. Hermanos queridos, ha llegado el momento esperado para recibir el manjar del cielo. Es nuestro gusto presentar al invitado para esta última parte de esta serie, Mensaje para los tiempos finales. El pastor David Gates, como ha sido presentado, fue criado en Bolivia de padres misioneros. Ha dedicado 28 años de su vida en el trabajo con la iglesia. Y como dice Santiago, toda buena dádiva proviene de Dios. Él le ha consagrado al Señor sus dones en el entrenamiento que ha tenido como enfermero, como piloto y también como mecánico. Es director de informática en dos uniones. Trabajado en ADRA, en Departamento de Comunicaciones y también como profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Andrews. Lleva 15 años dirigiendo ministerio de voluntario en 55 países. Sin duda alguna, hermanos, si la gloria sea para el Señor, podríamos decir que ha estado con nosotros y está en esta hora un Pablo moderno, quien ha dedicado lo mejor de su vida y que, como el Señor dice, el amor de Cristo es el que lo constriñe. Es casado con Rebeca, quien también es enfermera y su compañera permanente y copiloto. Tiene tres hijas y dos hijos y le gusta que le llamen tío David. El tema de esta tarde titula Fuerzas Especiales. Que el Señor le siga usando, Pastor Gates. Gracias por estar con nosotros. Gracias. He escuchado. Solamente en el pasado de que un famoso violinista llamado Paganini tocaba sus conciertos y cuando se le quebraba una cuerda seguía tocando, y es la primera vez que yo observo eso. Gracias, hermana Paganini. Qué talento, qué hermosa música, y seguir adelante. Yo toco trompeta. Pero si me cae una parte de la trompeta, yo dejo de tocar. Qué hermosa música, ¿no? Que Dios nos ha dado. La música que normalmente, el himno que cantamos al fin, se llama Una Esperanza. El compositor o el autor de esas palabras y esa hermosa música se llama Wayne Hooper. El pastor Wayne Hooper, considerado como casi padre de música adventista porque es tan reconocido y amado, me llamó hace unos años atrás, ya él ha muerto ya, pero me llamó unos años pasados y me dijo: David, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero tenemos una crisis de música en la iglesia. Ya yo no voy a muchos conciertos adventistas, porque ya no puedo en buena conciencia ir. Soy muy cuidadoso cuando voy a los conciertos, porque ahora ya no tiene el mismo espíritu que antes. Eso fue justamente un año antes que murió. Él no me conocía, nunca nos conocimos en persona, solamente por teléfono esa vez. Pero me hizo pensar, un hombre tan preparado en el área de música, compositor amado, reconoció que ya estábamos entrando en una crisis, que después ahora todos los conocemos. Pero gracias a Dios que se ha hecho clara la cosa, esta semana hemos aprendido mucho y ahora ya no somos ignorantes de esa crisis. Pero no es la única crisis que tenemos en la iglesia. Voy a mencionar otras ahora, porque tenemos que conocer la situación en la cual nos encontramos. Primero quiero decir que agradezco la música. Quiero decir también, darle un saludo a nuestros hermanos en los diferentes países que nos escuchan en todo Puerto Rico, en esta hermosa isla del encanto, que me encanta. En España, en especial, tengo varios amigos que invité esta mañana, hombres con quien he estado trabajando en Europa esta semana pasada, que recién le conocí por la primera vez, pero por teléfono muchas veces. Y los he invitado a que compartan
A mediodía me olvidé darle la bienvenida, pero les doy la bienvenida a ellos también. Y por todo el mundo donde están escuchando, que el Espíritu Santo nos bendiga con una rica bendición esta noche. Estamos entrando en varias crisis. Tenemos la crisis de mundanalidad, que ya lo hemos mencionado, donde el mundo ha entrado a la iglesia y nos ha afectado los hogares, nos ha afectado la mentalidad. Se hizo una encuesta hace unos años atrás en universidades cristianas, no necesariamente de nuestra iglesia, todas las universidades, incluyendo de nuestra iglesia. La pregunta era, ¿el adulterio es un pecado o no? 50% de los jóvenes mencionaron que no sabían, no estaban seguros. Cuando es tan claro que en los 10 mandamientos Dios dijo y lo escribió con su propio dedo, no cometerás adulterio. Sin embargo, los jóvenes, después de haber escuchado y visto televisión tantos años, no saben si realmente es normal o no es normal. Confusión en el mundo. Tenemos otra crisis ahora. Hace unas semanas atrás, quizás habrán leído ustedes, que una unión en Estados Unidos ha votado desconectarse en el área de ordenación de mujeres, desconectarse con el voto mundial. La crisis que yo veo no es la crisis del voto de ordenar mujeres, aunque concuerdo con la decisión mundial. La crisis que veo es que una unión ahora de la Iglesia Adventista ha decidido no alinearse con la decisión de la Iglesia Mundial. Eso significa que pronto, si eso continúa, tendremos que decir, ¿adventista de dónde? Ah, soy de la unión tal. ¿Y tú? Ah, de la otra unión. No soy adventista de la Iglesia Mundial, soy adventista de esa unión. Y que cada unión decida lo que crea. Por eso el pastor Ted Wilson está trabajando tan duramente para unir al pueblo de Dios, que no se vayan quebrando. Porque una vez aparece una rotura en la pared, pronto aparece y la otra pared y la otra pared y la otra pared, y la casa en ese momento está listo, tambaleando para caer. La hermana White nos dice en eventos de los últimos días que Satanás tiene 1,000 cañones escondidos que están listos para disparar contra el pueblo de Dios. Y el mejor momento para disparar esos cañones es cuando la iglesia ya está, la casa ya está rompiéndose. Yo sospecho que muy, muy pronto vamos a recibir esos cañonazos de toda dirección. Y las paredes quebradas, como esa unión, van a caer primero. Otras uniones están siguiendo. Dos uniones en Estados Unidos, otra unión serán dos, y uno en Alemania. Es una crisis mundial. La iglesia adventista está cosechando lo que ha sembrado por tanto tiempo de mundanalidad, desunión. Y pronto vamos a ver otras roturas y otras roturas y otras roturas, y pronto la casa va a temblar y va a aparentar caer. Pero ¿qué dice la sierva de Dios? Aparece que va a caer, pero no cae. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, que tiene sus raíces cementadas en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Perdón, voy a... Tengo una conexión mala. Probando, 1, 2, 3. Probando. Ahora sí, ¿no? Disculpan. Entonces, creo que todavía tengo volumen. ¿Se escucha? Sí, ya. Ok. Entonces, vamos a ver más y más crisis en la iglesia de todos lados, en los hogares de todos lados, y cuando disparen los cañones, ahí vamos a ver quién cae y no cae. Y espero que las personas que han escuchado este mensaje se preparen, fundándose en la palabra de Dios, y construyan su casa sobre la roca, para que cuando lleguen los vientos y la lluvia, no caiga. Pero si construimos sobre la arena, Jesús dijo que va a caer, y con gran estruendor. Agradezco por el trabajo del pastor Ted Wilson, y pido que oren y oren y oren por nuestro presidente. Él está haciendo todo lo posible con todas sus energías, pero no es fácil el trabajo que hace.
tantos años en otra dirección, ahora tenemos que cambiar el barco al rumbo correcto. La misión de la iglesia, cumplirla en toda institución. Difícil. Tiene muchos enemigos. Cualquiera que trabaja para Dios tiene enemigos. Hay un dicho en rumano que dice, Omul fara de dushman noi face piela doiban. No saben lo que dice, ¿no? El hombre que no tiene enemigos, su piel no vale 2 centavos. Si vas a hacer algo por Dios, vas a tener enemigos. Si vas a hacer algo que vale la pena, va a haber oposición. Acostúmbrate o sal de la guerra. El que no quiere tener enemigos, anda a tu casa y muérate. En tu cama, sin hacer nada. Entonces, si vamos a hacer algo por Dios y vamos a cumplir la misión, de hecho va a haber gente que no entienden. Va a haber gente que critican. Va a haber gente que mal representan las intenciones que tienes. Pero recordemos que somos personas débiles, también cometemos errores, ¿ah? A veces hay que escuchar a los que nos aman, que nos critican para poder mejorar. Pero también duele mucho cuando hay críticas negativas. Pero dejemos en manos de Dios. La sierva del Señor, en su visión que tuvo, que se llama las dos coronas, ella mencionó que habían dos coronas, una corona que era la corona del mundo, la influencia, el poder y la riqueza. Y todo el mundo buscaba alcanzar esa corona. Peleaban, a veces se golpeaban y había violencia mientras peleaban para agarrar esa corona. Algunos en el momento de agarrar la corona se morían. Otros se morían sin nunca alcanzar esa corona. Mientras los que lograban agarrar la corona se defendían contra todo el mundo, aún contra sus propios seres queridos que querían también tener, dicen, y como si fuesen ni su propia familia. Pero había otra corona más alta, y los que querían alcanzar esa corona, todas lograron alcanzarla. Era una corona de sumo valor, mucho más que la corona mundana, y brillaba con la gloria del cielo, y todo aquel que quería esa corona lograba alcanzarlo. Siguiendo eso, ella menciona que el pueblo de Dios que busca alcanzar esa corona y que trabaja para Dios, miembros de la propia iglesia le tiraban bolas negras. O sea, críticas, rumores, cosas negativas para mancharles. Y si se defendían, dijo ella, si se defendían, se ensuciaban las manos. Pero aquellos que no se defendían, nunca les tocó las bolas negras y no se mancharon. O sea, si dicen algo mal de ti y te defiendes, te ensucias las manos. Lo mejor es ignorarlo. Duele, yo sé. Duele porque es mentira. Ignóralo. Al que honra a Dios, Dios los honra. Dios sabe cómo honrarte y prepararte un banquete frente a tus enemigos. Sigue trabajando y Dios pone su sello sobre su obra y pronto se verá el resultado, y Dios sabe cómo respaldar a sus obreros. Así que no se defiendan cuando se habla mal, sigan adelante, lloren si quieren, está bien, yo he llorado muchas veces por si acaso. Mi señora llora más que yo, porque los hombres no lloran tanto. Entonces yo digo, mira, querida, Dios nos honra por todo el mundo. Resultados, miles de almas por todos lados, hay evidencias. En Bolivia, el presidente de la Unión, que es un hombre de Dios, me dijo, David, hemos visto cuando yo llegué aquí que casi 80% de los bautismos, si no me olvido el número que me dio, era la mayoría, 80% de los bautismos acá en Bolivia entran por la rueda de venir. Y eso me hizo... Señor, la evidencia, tantos años de no tener ese apoyo y ahora con este hombre de Dios que diga, lo que apoya a la obra de Dios, yo apoyo. O sea, Dios espera, llega el momento cuando los dolores pasan y alguien viene y te muestra y tienes el resultado. Así que, si no quieres estar en la guerra, si no quieres balas, que te tiren balas, sal de la guerra. O si vas a estar, resiste y aguántate. Entonces,
Vemos que los días venideros van a ser días difíciles, pero también a la misma vez que van a ser los mejores días de la iglesia. Cuando el poder de Dios está reflejado en su pueblo, una iglesia pura que marcha en unidad. ¡Qué hermosura! ¿Ustedes saben que unidad es la oración de Jesucristo para su pueblo? ¿Ah? Yo sé que en esta iglesia no hay problema con unidad. Aquí nadie se habla mal del otro, ¿no? Aquí no hay problemas en esta congregación. En este mundo hay muchos problemas todavía. Nos pisamos los dedos y ¡ay! Pero tenemos que aprender a perdonar nomás y seguir adelante. Quiero contarles una historia, pero antes vamos a inclinar los rostros para pedir la presencia del Señor. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, hemos llegado aquí al fin de la semana. A la puesta del sol, el sábado, es cuando empieza la nueva semana. Hemos gozado por 8 días de alimentación espiritual, alimentación súper fortalecida por el Espíritu Santo. Y hemos aprendido mucho, hemos tomado decisiones, y ahora, Señor, al llegar al fin de esta semana, con nuevas energías y fortaleza nos consagramos a ti, pidiendo que tú dirijas nuestras vidas de aquí para adelante, que sean tus manos, tu boca, tus influencias sobre esta tierra, para que tú hagas lo que quieras por medio de nosotros y que tu reino aquí en la tierra sea igual que en el cielo. Sabemos que Cristo viene muy pronto. Ya vemos las señales, la tormenta se acerca, pero no le tenemos miedo, porque nuestro Rey, Señor, Rey de Reyes, Él es nuestro piloto y Él sabe liderar este barco y lo va a hacer cruzar la tormenta sin problema. Pero tenemos que estar adentro del barco. Tenemos que formar parte del pueblo de Dios. Tenemos que no separarnos del pueblo de Dios porque este barco va a entrar, va a cruzar. Así que, Señor, siempre sea nuestro capitán. Salva a nuestros hijos. Salva a nuestros seres queridos. Únenos como pueblo. Derrama tu Espíritu Santo. También oramos por nuestro presidente mundial. A nuestros líderes aquí en Puerto Rico. A nuestros pastores, ancianos, diáconos, diaconisas. Y Señor, todo lo ponemos en tus manos y ahora pedimos el ungimiento del Espíritu Santo y ordenamos que cualquier influencia maligna sea retirada de este hogar, de este lugar, de cada uno que está escuchando y viendo, que ellos también puedan escuchar tu voz claramente. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el precioso y todopoderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Esta noche vamos a hablar de fuerzas especiales. Ahora, yo nunca he sido militar y nunca he sido de fuerzas especiales militar. Pero hace 15 años empecé mi entrenamiento. Bueno, empezó hace muchos años antes, pero tomé una decisión especial para hacer fuerzas especiales de Dios. O sea, donde me mande, cuando me mande, cueste lo que cueste. Pero empezó muchos años atrás, cuando yo estaba, apenas era 20, tenía 25 años, y había sido secuestrado. Me pusieron en una cárcel mexicana con una lista con el director de educación, con una lista de acusaciones, y fuimos inocentes de todos. Bueno, el profesor conmigo se llamaba Inocente, y lo era. Sin embargo, no sabíamos cómo defendernos. ¿Cómo se defiende uno contra una lista de cosas que cualquier momento ellos pueden producir evidencias? O sea, no hay forma de defenderte. Las mismas autoridades tienen el poder de poner evidencias que se inventan. Entonces, no había otra, tenía que ir a Dios. Dios era la única solución. Y aparentemente íbamos a estar ahí por muchos años. Y me recuerdo en la depresión del momento, estaba en una pequeña duchita, un tubo de agua que caía y estaba duchándome y dije, Señor, voy a hacer un trato contigo. Si me sacas de aquí, yo prometo servirte para siempre. Y el Señor dijo, perdón, no hago tratos. Yo tengo hijos míos que están
la prisión en China, tengo en Cuba, tengo en otros lugares personas que sufren por la fe. Y ellos son hijos e hijas mías, igual están sufriendo. ¿Y qué derecho tienes tú de ser mejor que ellos? Lo único que te ofrezco es, ¿quieres cumplir mi voluntad? Venga lo que venga, no te ofrezco más. Bueno, Señor, la verdad es que no tengo alternativa. Yo tengo que cumplir tu voluntad, porque si no cumplo tu voluntad, me quedo sin ningún recurso para ayudarme. Estoy solo en el mundo, solo tengo a ti. Entonces, Señor, pero tú me vas a dejar aquí largo rato, ¿no? No te digo lo que va a pasar. Solamente te digo que escojas, ¿servirme o no servirme? No, Señor, yo voy a elegir servirte, venga lo que venga. Yo tenía 25 años. Decidí servirlo, aunque me quede ahí toda la vida. Me dijo, muy bien, anda y ofrece tus servicios al director de la prisión. Así que yo fui al director y, interesante, como yo soy piloto, siempre me llamaban en México capitán. No había sido ordenado como pastor en esos días. Entonces, me llamaban todos capitán. Entonces, cuando yo me presento al guardia que estaba ahí, me dice, ¿y quién es usted? Soy el capitán David Gates. Y él dijo, y me saludó, ¡sí, capitán! ¿Qué hago? No, perdón. Oye, mira, lo que quiero es hablar con el director de la prisión. El director sale y me dice, y le dice al guardia, ¿y por qué lo estás saludando? ¡Atención! Dice, ¡es capitán! Es capitán de avión, no es... No se saluda a los presos. Sí, diga, señor Gates, ¿qué quiere? Yo soy enfermero licenciado y quiero ofrecer mis servicios como enfermero. Uy, pero nosotros no tenemos ningún médico en la prisión. Hace años que no tenemos ninguna atención médica. Tengo una oficina para usted. Usted va a ser el médico de la prisión. No, yo dije que soy enfermero. No, a mí no me importa. Usted es el único profesional que tenemos en salud. Doctor, pase acá. Ay, señor, ¿en qué me ha metido? Me dio una oficina, una mesita, una silla y otra silla para el paciente y me dice, aquí vas a estar tú. ¿Y dónde hay libros que puedo consultar? No tenemos libros. ¿Y dónde hay medicinas? No tenemos medicinas. Tenemos un estetoscopio aquí para que le escuches el corazón y... Pero ¿cómo yo voy a curar a los pacientes? No, eso ya es tu problema. Pasen, hicieron una lista, 50 pacientes por día. Yo dije, Señor, me has metido en un problema, yo ni siquiera soy médico. Yo estoy acostumbrado a atender a los pacientes en el cuarto de emergencia, pero siempre hay un médico. Y tengo que seguir protocolos y todo eso. Entonces, paciente número uno. Yo tenía que sonreír, buenas tardes, ¿cómo está usted? Adentro yo diga, Señor, yo no quiero hacer esto. Pero 50 pacientes, le escuchaba el corazón, a ver, respire, los pulmones, ya. ¿Y dónde le duele? Me duele por aquí, allá. Anotaba yo en el libro, y todos sus síntomas. Entonces, ¿qué me sugiere, doctor? Bueno, hay que tomar más agua, hay que hacer ejercicio, hay que orar. Hay que orar, hay que tener más fe en Dios. Y entonces yo le daba todo y le dice, bueno, buena alimentación también. No tengo dinero para comprar comida, así que no como muy bien. Y no tienes familia, no. Bueno, entonces vamos a orar nomás. Oraba yo con todos. Pero algunos tenían realmente problemas más serios. Y por fin me di cuenta que después de unos días, que algunos... Tenía dos pacientes con apendicitis agudo y necesitaban cirugía o se iban a morir. Entonces yo me fui donde el director y le dije, señor director, tengo dos pacientes que urgentemente tienen que ir al quirófano. No tengo otra solución. Realmente están muy tiernos, con fiebre y pronto va a reventar su apéndice y se van a morir. Él dice, yo no tengo médicos para que le hagan la cirugía, que se mueran, porque no tengo solución. No, pero es que si solamente conociera un médico que podría hacerlo, yo te daría permiso. Y en ese momento, oiga, pero yo soy el administrador del hospital. Yo tengo muchos médicos.
Si usted me da permiso, o si usted llame este número, nuestro jefe de cirugía, él puede venir y él puede operar gratis. Y él me entregó el teléfono y me dice, tú llama. Oiga, ¿yo puedo llamar? ¿Usted me va a dejar llamar? Sí, aquí está el teléfono, llame a su médico. Uy, pero mi señora no sabía dónde yo estaba. No me habían ofrecido ni siquiera una llamada telefónica. Nadie sabía nada. Y el hospital estaba en el campo, ahora tiene conexión telefónica, en esos días no tenía. Así que tuve que llamar al vecino en la ciudad más cercana, a 5 kilómetros, para pasar la voz que por favor el médico venga. Así que yo llamé a don Arturo, levantó el teléfono, ¿aló? Bueno, no, en México dicen, bueno. Entonces, don Arturo, capitán, ¿es usted? Nosotros pensábamos que estaba muerto. No, todavía estoy vivo. Y le expliqué dónde estaba y después me interrumpió y me dijo, capitán, un momento, alguien me está tocando la puerta. Yo dije, por fin puedo decir algo y no me deja hablar. Pero toca la puerta o abre la puerta y la siguiente voz que yo escucho dice, hello, soy Rebecca Gates, ¿con quién hablo? ¿Becky? ¿Eres tú? ¿David? Y empezó a llorar. Yo vine 5 kilómetros para llamar a tus padres para decirle que estabas muerto. Y yo toco la puerta y en ese momento tú llamas por teléfono. Y le expliqué todo y nos dimos cuenta que los ángeles habían arreglado todos los pormenores. En ese momento que yo estaba en la ducha, Dios tenía un plan armado, pero dependía que yo acepte su plan. Porque yo, si yo no acepto el plan de Dios, Él no me puede ayudar. Pero yo dije, sí, Señor, aunque no me da la gana, igual voy a obedecer. Porque yo soy soldado, y el soldado tiene que obedecer al general. Entonces, Señor, sí, Señor, sí, Señor, no quiero, pero lo voy a hacer. Me ofrecí, me pusieron ahí 2 días de trabajo con pacientes. En ese momento tengo que buscar un médico, hablo con el director dice, aquí está el teléfono. Y mientras otro ángel se va al otro lado de la montaña, a la clínica, y le dice a mi esposa, anda, tómate un vehículo y anda a la ciudad, llama a tus suegros y dile, prepárate, dile que David está muerto, o por lo menos haz el intento. Entonces un ángel arregla acá, el otro ángel acá al otro lado, está diciendo, David llama, el otro dice acá, ahora Becky toca la puerta, ahora David suena el teléfono, pap, y ¡chac! Todo coordinado por el cielo. Y la Unión Mexicana del Sur mandó al pastor Ayazaca, también abogado, para coordinar las cosas. Habíamos trabajado íntimamente antes. Él vino, cuando se enteraron las esposas de los pastores que yo estaba ahí en esa ciudad, inmediatamente mandaban desayuno, almuerzo y cena. Yo no sabía cómo comer. Los mexicanos comen así, el plato lleno. Y yo tenía apetito así. No tenía mucho apetito. Entonces me traían, la esposa del tal pastor me traía el desayuno, y pues la esposa del otro pastor me traía el desayuno, y la esposa del otro pastor me traía el desayuno. Entonces, yo tenía para compartir, y no sabía qué hacer, pero decidí compartir con los otros que tenían hambre. Entonces yo, a cualquiera, ¿quieres comida? Sí, ya le daba. No quiero comer, Señor, no tengo hambre. Y seguimos trabajando, y ellos, vino un hombre una vez, dijo, yo pertenezco a tu iglesia. ¿Así? No creo. Sí, yo, sí, soy sabático. No, pero ¿cómo sé que tú eres adventista? Sí, yo soy sabático. Oiga, si es que quieres comida, yo te lo doy, no tienes que pertenecer a mi iglesia, yo te doy comida. No, yo pertenezco a su iglesia. Así, entonces voy a hacer una pregunta. ¿Tú comes puerco solamente los viernes? Sí, solamente los viernes como puerco. Mentiroso le dije. Pero le di de comer. Y seguimos con la obra médica. Llegó el día cuando el director de la prisión, observando estos dos adventistas, el director, el profesor Inocente, como le dicen a Chente, ¿no? El profesor Chente, mirándole a él, observándole al capitán David Gates, mirando al otro, y se dieron cuenta, oiga, estos no son criminales, son buena gente.
Y mira la obra médica que han traído al hospital. Y mira cómo han traído ropa de Adra para los niños y las esposas. Y mira cómo han hecho esto y han hecho, han traído comida. Y oiga, un día él dijo, yo voy a ir al Palacio de Justicia, voy a averiguar este asunto. Él fue allá y le dijo, oye, estos dos adventistas que ustedes me trajeron, a mí me parece que son inocentes. Ustedes han traído con una lista de acusaciones. Bueno, tú sabes cómo es acá, ¿no? Tú sabes, hay que hacer algo. Sí, hay que hacer algo. Y para mí yo tengo que sacarlos de ahí, son inocentes. No, pero así es la cosa, tú sabes, a veces hay que manipular las cosas. No, yo sé cómo manipulan las cosas ustedes. Y si no lo sacan ustedes, yo los voy a escribir como corrupto a ustedes. Él me dijo eso, el director de la prisión amenazó al abogado allí y le dijo, si ustedes no retiran esos cargos, yo los voy a denunciar a ustedes como corruptos. Así que aceptó el hombre. El director de la prisión vino, me llamó a mí, me dijo, anda, trae tus cosas. Pero señor director, ¿dónde me está llevando? Trae tus cosas. Sí, señor. Le digo, ay, 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 ¿dónde me están enviando? Agarré mis cositas, me vine. Sí, señor. Mira, te voy a extrañar mucho, dijo. La obra médica que han hecho acá, nunca alguien lo ha hecho acá. Has traído médicos, has traído enfermeras, has traído ropa. Pero eso me ha comprobado que ustedes son inocentes. Y con esa razón yo he amenazado al fiscal. Entonces, ellos han aceptado retirar los cargos. Firma aquí, te vas a casa. 10 días después de entrar, estábamos en casa. Dios tiene un plan para su pueblo, pero depende de que obedezcamos para que Él haga lo que Él quiere hacer. Si nosotros nos ponemos rebeldes contra Él, no puede hacer nada. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, Dios no puede hacer lo que quiere para bendecir a su pueblo. La obediencia no nos gana la salvación. La evidencia nos consigue las bendiciones de Dios y nuestra lealtad ante el universo. Cuando su pueblo es obediente, eso honra a Dios ante todo el universo. Y como resultado, Él dice, ahora puedo derramar mis bendiciones sobre mi pueblo porque son obedientes. Y de eso, que ni podemos ser obedientes sin el poder de Dios tampoco. Tenemos que ir a Dios, Señor, ayúdame a ser obedientes. Y Él nos da poder para obedecerlo. Y por resultado, también las bendiciones por encima. Empecé a aprender que si uno es soldado en el ejército de Dios, tiene que aprender a obedecer. Aunque parezca mal, aunque parezca al revés, aunque parezca ilógico, hay que obedecer. El general es el que manda, el soldado obedece. Y todos somos soldados en el ejército de Dios. Pero Dios en esta etapa del mundo está llegando a su fin. Satanás ha tenido 6,000 años para engañar con sus astucias. Ha preparado ingenuamente astucias mezclado con la verdad, con la mentira, de tal manera que si fuese posible, aún los elegidos serían engañados. Satanás no engaña con cosas que son fáciles para entender y comprender. Él mezcla mucha verdad de la Biblia y mete un granito de veneno. Y la gente lo mira y dice 99.99%, ah, excelente, pum, toman el veneno. Y sabiendo que Satanás iba a tener tantas astucias, en forma muy especial, Dios nos bendijo en este movimiento adventista con el espíritu de profecía que yo considero inteligencia militar. Y las fuerzas especiales no pueden operar si no tienen inteligencia especial, militar. O sea, si tú no sabes lo que el enemigo va a hacer, te sale mal. Tú tienes que entender a tu enemigo, tú tienes que saber cómo piensa y tú tienes que saber cómo van a actuar en tal forma. Yo tengo un amigo que es especialista, muy inteligente. Él fue fuerzas especiales en Estados Unidos. Su especialidad, él estaba en lo que llaman the Green Berets. Saltaban con paracaídas de la Fuerza Aérea. Pero su especialidad de él era entender las características del enemigo. Él te mira una persona, habla 5 minutos y te dice, pam, 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 pam. Ya lo tiene en una cajita. Él sabe, él te puede decir, tal dictador
si se encuentra en una situación tal, va a reaccionar de esta manera. ¿Por qué? Porque lo ha analizado y sabe cómo piensa y cómo reacciona. Es su especialidad de él. Él es abogado ahora y él es íntimo amigo mío, y cada vez que hablamos él me dice: David, yo admiro, tú estás en este cuadrito así. Hay 5% como ti en el mundo. Y lo que tú haces es realmente arriesgado, pero Dios te preparó en ese 5% que permite que tú aceptes riesgos increíbles y todavía trabajas sanamente y estás con paz y gozo y no te caes de estrés. Porque tu característica es de trabajar en formas muy difíciles y todavía vivir tranquilo. Y decía, bueno, es verdad, es un don de Dios, sí, Dios te creó así, porque no hay muchas personas que tienen esa capacidad. Mientras hay otros que son de otra forma y hacen lo que yo no sé hacer. Yo no soy detallista. Yo miro a la forma global y digo, va bien o va mal, o cambien esto, cambien el otro. Pero los detallitos así, otra persona tiene que venir y, mira David esto, ay, no me di cuenta, hoy tienes razón. O sea, cada uno tiene su lugar, ¿no? Que Dios ha preparado. Y Dios nos ha puesto en lugares para hacer la obra. Pero en las fuerzas especiales de Dios, ellos siempre obedecen. Sin cuestión. Cuando el general divino dice algo, ellos dicen, sí, señor. No, a ver, déjame pensarlo. A ver, ¿cómo acá en los militares acá en Puerto Rico, cuando un general ordena algo a un soldado, el soldado dice, a ver, déjame pensarlo? Así dice. Soldado, ven y trae eso. A ver si me da la gana. Así dice el soldado. No, sino a la cárcel inmediatamente. En las fuerzas especiales de Dios, el soldado siempre obedece. Ahora, no es fácil siempre. Se arrodilla y se entrega al Señor, recibe fuerza del Señor y a veces hay que obedecer así. Pero siempre está dispuesto a obedecer. Señor, si tú me das la fuerza, yo obedezco. Está bien, no, eso está bien. Pero tenemos que aprender a no ser rebeldes. Y Dios está preparando una generación ahorita, una generación especial, que lo sigue al Cordero donde quiera que vaya. Y hay algo especial de esta generación, porque esta generación tiene varias características. Y bueno, primero quiero referirme aquí a la historia de, aunque el viento me movió las páginas aquí, es la historia de Gedeón, en capítulo 7 de Jueces. ¿Se recuerdan la historia de Gedeón? ¿Cuántos soldados tenía él cuando empezó a reunir todos sus voluntarios? ¿Cuántos soldados? ¿Se recuerdan? Cuando hizo Gedeón la apelación, 32,000. 32,000 soldados. Pero Dios dijo, no. Gedeón, ¿sabes qué? 32,000, aunque los enemigos eran 150,000, por si acaso. 150,000 contra 32,000, no es muy justo. Igual no es suficiente, es 5 contra 1. Pero, igual dijo Dios, demasiados soldados. Dile a los que tienen miedo que se vayan a casa. Se quedó con 10,000. Oye, Señor, ¿sabe qué? Con 10,000 yo no puedo. ¿Cómo voy a pelear con 10,000 contra 150,000? Y Dios dijo, demasiado. O sea, Dios piensa diferente que nosotros, ¿no? Cuando Dios arma sus fuerzas especiales, Él no cuenta en números, Él cuenta calidad. Entonces, por eso el número es tan chiquitito. Porque calidad es más importante para Dios que cantidad. Entonces, Gedeón dice, tengo 10,000 ahora. Y Dios dice, demasiado. Que vayan al arroyo ahí para que tomen agua. Y fíjate cómo toman. Si se despreocupan del enemigo y toman como un perro, que se vayan a casa. Pero si toman así, mirando, fijándose, agarran el agua, se quedan. Y Gedeón estuvo mirando para acá, allá, acá, allá, 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 acá otro. ¿Cuántos quedaron? 300. Menos que 1%. Pero por redondear vamos a decir 1%. De cada 100 soldados, solo uno quedó.
Ahora, dice Dios, tenemos calidad. Ahora podemos pelear. Humanamente imposible, ¿no? Humanamente no había formas. 300 contra 150 mil. Pero a Dios le agrada la calidad. Cuando Dios tiene calidad, la guerra es garantizada, la victoria. Entonces, ya que tenía 300, Dios dijo, ahora este va a ser el plan estratégico. Pa, 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 pa. La victoria fue completa. No había dónde salir y Dios se llevó toda la honra y la gloria. Ya llegamos al fin y lo mismo está pasando ahorita. Dios está preparando del pueblo. Ahora yo sé que muchas otras iglesias quizás y personas de muchas iglesias nos están escuchando esta noche. Y quiero asegurarles que Dios tiene hijos e hijas en todas las iglesias. La verdad que quizás Él, no quizás, es seguro que Él tiene más hijos e hijas en las iglesias afuera que adentro. Porque somos un pequeño pueblo nomás. ¿Cuántos adventistas hay en el mundo? Más o menos. Entre 15 y 18 millones. Muy pequeñito en comparación al mundo. ¿No es verdad? Muy pocos. Pero Dios no necesita números. Y aunque Él tenga hijos e hijas afuera por todos lados, como mencioné otra vez, es importante saber que la iglesia adventista, bueno, hablemos de otras iglesias, la iglesia luterana, fue bendecida por Dios con Martín Lutero, y Martín Lutero trajo la verdad que la salvación es por la fe. Una hermosa verdad, y es correcto. ¿Se había olvidado la iglesia de las edades medias? Se había olvidado que la salvación no viene por comprar papeles. La salvación no viene por obras. La salvación no viene por sufrimiento. La salvación viene por la fe. Martín Lutero recalcó eso y como resultado surgió y nació la iglesia luterana. Otra iglesia que trajo otra verdad es la iglesia bautista. La iglesia bautista, en esos días antes de eso, bautizaban a los bebés con agua y la iglesia bautista nació con una nueva verdad. No. El bautismo verídico, el único bautismo reconocido por el Señor Jesús, el único bautismo enseñado en la Biblia, es el bautismo por inmersión en el agua. Significa la muerte a la vida antigua y resurrección a la vida nueva. Es la única que Dios reconoce. Pero Dios usó a la iglesia bautista para traernos esa hermosa verdad. Cada iglesia ha tenido su función. Cada iglesia ha traído una nueva verdad. Pero la verdad no es estática, es dinámica. La verdad sigue abriéndose. Dios no termina de revelar. Y muchas iglesias han creado un credo. Y con su credo lo ponen en cemento y de ahí no salen. Pero la iglesia adventista no tiene credo. La iglesia adventista dice, la Biblia es nuestro credo. Que significa que todavía hay verdad que es dinámica. Estamos aprendiendo más y más y en el futuro vamos a conocer más de Dios de lo que conocemos ahora. Vamos a conocer más del plan divino de lo que conocemos ahora. Así que dejamos la puerta abierta para que sigamos creciendo. Por eso no tenemos un credo. Y eso me hace recordar que esta mañana yo les dije que habían cuatro pilares y yo les mencioné tres nomás. Les mencioné cuatro, pero no lo recalqué. El primero era la segunda venida de Cristo, que es eminente. La segunda era que nosotros creemos que los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios y son vigentes y válidos hoy en día, y que el cuarto mandamiento, que habla del sábado santificado, el séptimo día, es parte de eso que es vigente hoy en día. Y hay que guardar los 10 mandamientos. Número 3, mencioné el estado de los muertos. Los muertos nada saben. Los muertos duermen hasta la resurrección, no se van ni al cielo ni al infierno. Jesús nunca se refirió a la muerte como un paso a otra cosa. Dijo, no, los muertos duermen. Lázaro está durmiendo, pero yo voy a despertarlo. Dios va a despertar a los muertos. Va a haber una resurrección de los buenos, y de los justos y otros de los malos después de los 1000 años. Sin embargo, tenemos que reconocer que las películas, todo el mundo habla de la muerte como si uno ching, pasa a otro mundo y hace lo que quiere. No, están durmiendo, los muertos nada saben. Ese es el tercer pilar. Y el cuarto pilar
Es la doble función de Jesucristo en el santuario. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, empezó con el juicio investigador, y que algún día muy pronto va a empezar el juicio de los vivos. Y va a ser la última función, la última oportunidad para que la humanidad arregle cuentas con Dios. Y cuando termine ese juicio, la segunda venida de Cristo. Esos son los cuatro pilares. Entonces, nosotros tenemos, en la iglesia adventista, tenemos más o menos 18 millones de personas, en los libros por lo menos. Algunos no vienen y quizás hay que ajustar, pero de toda manera me di cuenta de una cosa importante. Jesús está preparando un pueblo hoy en día en el lugar santísimo, y solamente necesita, bueno, de acuerdo con la historia de Gedeón, 1%. ¿Correcto? Con 1% Dios puede terminar la obra. No con fuerza ni con poder, mas por mi espíritu. Entonces, ¿cuánto es 1% de unos de 14 millones? 144. 144 mil. Si solamente uno en cada 100 adventistas se prepara, suficiente, vamos a casa. Aquí tenemos esta noche, no sé cuánto, 400 personas quizás, y los que están escuchando, otros 400 o 500, 1000 personas digamos. De 1000 personas, 10 que acepten y se consagren al Señor de todo corazón, fue un tremendo éxito. Aunque Dios no quiere 10, Dios quiere 1000. Dios nos invita a todos, pero para que sepan, Dios no va a depender de 1000 personas. Si solamente 10 en 1000 aceptan, es suficiente para terminar la obra. La pregunta es si yo soy uno de los 10, o si soy uno de los 1000, mejor que aceptemos. Esta noche todos podemos aceptar, ¿no es verdad? Pero si no queremos, alguien va a aceptar, y con eso Dios va a terminar la obra. 1% es todo lo que Dios necesita para terminar la obra. Entonces, las fuerzas especiales del cielo se están preparando. Y vamos a ver un poquito cómo describir esas fuerzas especiales. Vamos a ir a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Muy interesante. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Apocalipsis es un libro cerrado o un libro abierto? Abierto, muy bien. Es un libro abierto que tiene un mensaje para nosotros y no se debe esconder, debemos entenderlo, debemos predicarlo, debemos memorizarlo. ¿Cuántas iglesias se encuentran en Apocalipsis 2 y 3? 7 iglesias. 7 iglesias que simbolizan periodos de la historia cristiana. Pero también eran mensajes directos a la iglesia en su tiempo. O sea, doble aplicación. Era una carta a la iglesia, pero también representaban periodos de tiempo. ¿Nosotros en cuál periodo estamos viviendo ahorita? La Odisea. ¿Ese diagnóstico es bueno o es malo de la Odisea? Malo. Pero hay solución. Y aquí estoy a la puerta. Y el que abre la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Y al que venciere, le daré para que se entre y se sienta conmigo en mi trono, igual que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Una hermosa promesa, invitación. Quizás la más hermosa en la Biblia. El problema con la Odisea es que dice que estoy bien. No necesito nada. ¿Tengo dinero? ¿Puedo ver? No necesito nada. Y no sabe que es pobre, miserable, ciego y desnudo. No hay peor condición que yo diga que estoy bien, pero realmente estoy mal. Si un médico viene y le dice a un paciente, te estás muriendo de cáncer, y el paciente dice, no lo creo, mentira, no hay cura para ese. Pero cuando el paciente dice, ¿qué debo hacer para curar? Ah, bueno, ahora podemos empezar un tratamiento. Pero si el paciente lo niega, simplemente no hay nada que se pueda hacer. Entonces yo digo... que es mejor saber la condición para poder elegir qué hago que no saber.
Entonces Dios nos hace saber la condición. Tu condición es fatal. Dices que no estás enfermo, pero a la misma vez estás pobre, ciego y desnudo, miserable. Entonces ven a mí, yo te daré la solución. Te daré justicia, buenas obras y colirio para que entiendas. Entonces el que acepte, se cura. El que no acepta, es vomitado de la boca. Ahora no sé cuántos de ustedes madres alguna vez han limpiado vómito de los niños, a ver. ¿Y algunos padres también? Qué terrible. No sé por qué, ¿no? El vómito da medio asco. Yo estaba en Venezuela una vez, en el hijo del otro piloto decidió venir a dormir en la casa con nosotros, con nuestros hijos, y jugaban y se durmieron juntos, y a las 2 de la mañana escucho yo, ¡ah! Y uno se levanta medio, ¿qué pasó? Yo salí afuera, ¡uf! Y volví adentro, porque había vomitado por todo el pasillo, el niño. Y mi señora dijo, no te preocupes, yo lo limpio. Y ya fui. Dije, ¿cómo pudiste limpiar todo eso? Es que no respiré por la nariz, dijo. Y me imagino de la historia de, nadie se da cuenta, ¿no? Pero Jonás, 3 días nadando en el vómito. Era líquido gástrico. ¿Ah? Y tenía que estar entre la... Y le dice que las malvas estaban alrededor de su cabeza, y ahí mismo en lo profundo del mar, él oró al Señor y Dios lo oyó. No importa dónde estés, en cualquier miseria o problema, Dios te oye. Si estás en el vómito, dentro de un pez en la oscuridad, escondido en el mar, igual Dios te oye. ¡Qué hermoso! Un Dios que sería maravilloso. Dios ama tanto. Oye, cada vez que yo establezco un nuevo canal de televisión, yo lloro de felicidad. Porque yo sé que hay esclavos que están esclavecidos por el pecado, que van a recibir la luz y le va a romper la esclavitud. Me hace recordar de ese cacique en África que entró en guerra con otra tribu, lo capturaron al cacique, lo llevaron preso, le pusieron una bola de fierro grande porque él no podía escaparse, tenía que caminar cargando su fierro. Y un misionero vino a ese pueblo un día y vio a ese pobre cacique ya con su edad ya, pero cargando ese fierro. ¿Quién es él? No, nosotros lo capturamos en una guerra, siempre nos hacía la guerra, pero ya no puede pelear, ya lo tenemos aquí como preso y se va a quedar hasta que se muera. Entonces el misionero tuvo misericordia de él. Entonces dijo, ¿me permite darle una Biblia? Sí, si usted quiere dar una Biblia, dése una Biblia. Así que le digo al cacique, quiero regalarle esta Biblia. Y el cacique dice, ¿yo qué quiero saber con esta Biblia? Yo no soy cristiano. Y lo puso ahí nomás. Bueno, lo dejó ahí. Pasaron 20 años. Ya viejito el cacique. Todavía preso. Un día dijo, quizás debería yo leer la Biblia. Abrió la Biblia. Y adentro había una lima. El misionero había metido una lima ahí para que él pueda cortar sus fierros. 20 años sin abrir la Biblia. La solución estaba en sus manos. Él cerró la Biblia, se metió a un bosquecito cargando. 24 horas después estaba en su pueblo. Se escapó. Por no leer la Biblia. Cada vez que pongo un canal de televisión, digo, he metido limas en manos de los presos de Satanás. Ahora van a escuchar el amor de Dios y van a ser rescatados. Y como yo he sido preso, yo sé qué terrible es. A mí, yo odio las prisiones. Cuando yo paso una prisión, yo sé que hay algunas personas que han cometido crímenes que deben estar en cárcel, yo sé. Pero también hay mucha gente inocente ahí. Todas las prisiones tienen gente inocente. Cuando yo estaba en Florida, apenas me había salido en México, y pasó un año, estaba manejando el carro con mi esposa en Florida de Miami, y salió un noticiero. Interrumpimos el programa porque 4 hombres peligrosos se han escapado de prisión de máxima seguridad. Se piensan que están armados y muy peligrosos. No recojan a nadie en la carretera, cierren sus puertas. Normalmente uno diría, uy, hay que tener cuidado. Chin, chin, chin. ¿No?
La reacción normal de las personas es protegerse contra esos criminales. Mi reacción era muy diferente. Dije, ¡yay! They got away. Se escaparon. Era mi reacción normal porque yo había sido preso, yo estaba al lado de ellos, ¿no? O sea, cuando uno es preso, se da cuenta que ser libre es bonito, es lindo. Aunque a veces no lo merecemos. Pero cuando ponemos la palabra de Dios en manos del pueblo, los presos Satanás se escapan. Y a mí me da un gozo tremendo de hacer escapar a los presos de Satanás. Yo lloro de felicidad. Señor, ¿por qué me has bendecido tanto con el privilegio? Dice, es porque tú eres fuerzas especiales y ese es tu trabajo. Rescatar a los presos. En Isaías también habla que Dios nos da el derecho y yo te daré los presos para que digas al que está escondido en la oscuridad, ¡sal fuera! Y por todo el mundo tenemos 20 redes de televisión en diferentes idiomas y estamos poniendo 3 por año en diferentes idiomas. Y Dios está dándonos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Él tiene presos por todos lados y ¡alguien tiene que hacerlo! Señor, cuenta conmigo, quiero rescatar presos, por favor. Cueste lo que cueste, quítame lo que quieras, haz lo que quieras, sufrir críticas, dolor, pena, no importa, pero dame el privilegio de rescatar a los presos. Nosotros honramos a los soldados, fuerzas especiales, que cuando hay rehenes que los tienen ahí detenidos, o un avión que los secuestran a los pasajeros, me recuerda alguna vez había un avión de Israel, y los tenían todos detenidos en África, no me recuerdo todos los detalles, pero estaban allí en un aeropuerto, y los israelíes mandaron sus fuerzas especiales y entraron y ¡pum, pum! Y rescataron a todos. ¡Héroes del mundo! Me recuerdo que en el Perú estaba yo trabajando en Lima. Y en esos días el presidente Fujimori estaba como presidente y de repente los terroristas entraron, los guerrilleros, y a la embajada japonesa. Y secuestraron a todos los que estaban en la embajada japonesa, incluso todos los otros embajadores y toda la gente. Era una crisis para el presidente Fujimori porque estaban ya por entrar a elecciones y con esta crisis le secuestran todos sus embajadores y todo. Era un momento terrible para el presidente. Y nosotros todos, ¿qué pasa con esa gente? Y los tenían todos adentro en la embajada japonesa. Pasaron como 2 días. No sabemos los pormenores, pero un día... ¡Pum! Y todos quedaron medio, era un stun bomb, lo que es no sé cómo se dice en español, pero una bomba que da golpe y te deja medio. En ese momento las paredes cayeron, entraron todos, rescataron a 100%. Interesantemente, 100% de los guerrilleros murieron, porque Fujimori había dado una orden. El que secuestra, el que es guerrillero, pena de muerte. Todos salieron vivos. Y las elecciones, no hubo duda quién iba a ser elegido. Fujimori salió. Pero también fue humano, también tuvo sus problemas y ahora es otra cosa. Sin embargo, en la guerra de Dios, Dios nos pone a todos como fuerzas especiales para salir a rescatar los presos. Y aquí dice, en Apocalipsis 3, pero el mensaje a Filadelfia... No el mensaje de la Odisea. Somos la Odisea ahora, pero ustedes saben que muy pronto vamos a ser Filadelfia de nuevo. Cuando Jesús venga, va a ser la iglesia de Filadelfia la que lo espera. Hay otra iglesia que tampoco no tiene, la iglesia de Esmirna. Una iglesia que representa a todos los mártires. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero a la iglesia de Filadelfia se le da otro mensaje. Al que venciere, bueno, vamos a leerlo. Primero, versículo 8 del capítulo 3. Primero, 7 describe la entrada, la representación. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza... Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí una iglesia pura que dice yo creo en Dios, obedezco a Dios, cueste lo que cueste. ¿Ya? Lo tenemos claro. ¿Qué más? Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Espera. ¿Estamos hablando de judíos literales o espirituales? Judíos espirituales.
No estamos hablando de judíos literales. Podríamos decirlo en otras palabras, aplicándolo a nosotros. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen que son adventistas, pero no lo son, porque mienten. ¿Correcto? ¿Podría decir eso? ¿La sinagoga de Satanás está en la iglesia adventista? Sí, señor. Tenemos miembros de la sinagoga de Satanás que están adentro. Dicen que son adventistas, pero no lo son, mienten. Y nos rodean. Pero el propósito de decir eso no es para que ustedes empiecen a mirar a ver quién, ese debe ser, ese. No, no. El propósito es para que se miren y se analicen a sí mismo. Para que digan, Señor, ¿soy yo? ¿Soy de Dios o soy de Satanás? ¿Soy leal a Dios? ¿Obedezco? ¿O soy traidor de los principios y las normas elevadas de Dios? Bueno, ya sabemos que hay adentro los dos, hay trigo y hay cizañas. Seguimos adelante. Versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Hay una crisis final, hay una prueba final, hay un examen final que vendrá sobre toda la tierra, todo morador. Pero porque este grupito ya hizo el examen, ya rindió su examen antes, no tiene que pasar por el examen otra vez. Yo me recuerdo en la universidad, cuando mis notas eran elevadas, me decían, no tienes que tomar el examen final. Ya probaste. ¡Ay, qué lindo! O sea, ya terminé el curso, ¿sí? No hay examen final, ¿no? El que tiene estas notas así, ya se sabe que vas a aprobar el examen de toda manera, porque el que estudia siempre hace bien, ¿no? Entonces, a veces en algunos profesores te hacían exoneración de examen final. Este pueblo tiene exoneración de ese examen final. Dice, porque has perseverado, no tendrás que tomar el examen que vendrá sobre toda la tierra. Ya pasaron el examen final. Dice, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie te robe tu corona. En este grupito de pueblo, el pueblo, con el nombre de Filadelfia, que significa amor fraternal, cariñoso. Este pueblo dice, retén lo que tienes, para que nadie te robe tu corona. Tiene que tener paciencia, porque hay muchas cosas que nos hacen perder la paciencia y posiblemente Cristo, no, ten paciencia, retén lo que tienes, no pierdas tu corona, porque ya vengo pronto. Estamos viviendo en esos días ahora. No, mi abuelo pensaba que Cristo iba a venir. No, mi padre pensaba que Cristo iba a venir. Ahora dicen que ya Cristo viene pronto, pero ¿cómo sé? Posiblemente no venga en 1000 años. Perdona. Aquí dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie te robe. Al último minuto, ¡pam!, alguien te roba tu corona. ¡Qué triste! De haber corrido la carrera tanto tiempo, ya por llegar a cruzar la línea, ya no cruzas. Y aquí viene lo hermoso, versículo 12. Al que venciere, lo haré columna en el santuario o templo de mi Dios. Y nunca más saldrá afuera. Escribiré sobre él mi nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí hay tres nombres que se le escribe sobre las fuerzas especiales. Al que venciere, hablé con un hermano que está aquí a mi izquierda, que es jubilado de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Me dice, de cada 100,000 soldados que intentan ingresar, salen 25. De cada 1,000 soldados que normales, que dicen que quieren ser fuerzas especiales, 25 reciben y terminan y reciben el título de fuerzas especiales. No son muchos. Dios está buscando esa calidad, esa pequeña parte, un grupo que sigue el Cordero donde quiera que vaya y reciben el nombre del Padre, del Hijo y la Nueva Jerusalén. Y lo interesante es, cuando Juan en capítulo 21 ve bajar la Nueva Jerusalén, lo ve vestido como una novia, vestida como su esposo. Y la hermana White, inspirada por Dios, dijo que Jesús se va a casar con la Nueva Jerusalén. Ahora, yo no conozco a ningún hombre que quiere casarse con una ciudad. ¿Hay un hombre aquí que le gustaría casarse con una ciudad? No. Con carne y piel. Se casa un esposo
con una esposa de carne y piel. Y Jesús dejó su padre y se vino a esta tierra y fue una sola carne con nosotros. ¿No es verdad? Jesús es humano hoy en día y siempre lo va a ser. Se unió por la eternidad para poder tener el derecho de casarse. Y Él está preparando a su novia y le va a poner su nombre. Aquí en Latinoamérica, nosotros... Oye, ¿cómo hacen acá en Puerto Rico? Cuando uno se casa, una mujer se casa, porque somos parte de Estados Unidos, ¿tomamos el nombre del esposo? ¿No? Okay, seguimos con la costumbre latinoamericana. Ah, ya. Así no lo hace Dios. Es la costumbre latinoamericana, de que la esposa sigue con el nombre igual y solamente Rebeca Durksen de Gates sería mi esposa. Pero en Norteamérica y en otros países, la esposa cambia su nombre completamente y adopta el nombre de su esposo, ¿correcto? Bueno, así también lo hace Dios. Cuando Jesús se case con su novia, le va a poner el nombre, su nombre, en su frente. Porque tiene su carácter. Y el nombre del Padre. Y va a ser la Nueva Jerusalén. Y otra cosa que dice la hermana White, muy interesante. Dice que si tú eres un invitado, no puedes ser la novia. Interesante, ¿no? ¿Eres la novia o eres un invitado? Yo estuve en Rumanía hace unos años atrás y me pidieron que yo oficie en un matrimonio. Y hice el matrimonio, se casaron, los unimos, lo declaramos hombre y mujer. Y se fueron de luna de miel y no me invitaron a mí. Y yo podría haber reclamado, pero me dijeron, no, usted es un invitado, ella es la esposa, se va conmigo. Usted, pastor, es un invitado, se queda en casa. Obviamente no le reclamé, no, yo sabía. Y no hubiese querido ir tampoco, pero yo tengo mi propia novia. Pero la idea es esta. Dios tiene a su novia, y aquí hay un pueblo que tiene el nombre del Padre, del Hijo y la Nueva Jerusalén, y que va a vivir, ¿a dónde vive la esposa? ¿En el hotel o en la casa con el esposo? Las visitas a veces toman un hotel cuando van a un matrimonio o con familia. Pero la esposa vive con el esposo en su casa. Dios mora en el templo. Y la hermana White en primeros escritos vio que estaban caminando, estaban con Jesús caminando. Y cuando llegan al templo, Jesús levanta su voz y dice, solo 144,000 pueden entrar acá a esta casa. Interesante. Apocalipsis 14, Juan vio a un cordero, versículo 1, en pie sobre el monte Sion y con el 144,000 que tenían el nombre del cordero y el nombre de su padre en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el estruendo de gran trueno, estampido de gran trueno. Sin embargo, era el sonido de las arpistas que tañaban sus arpas. Y cantaban un nuevo cántico delante del trono, ante los cuatro seres vivientes y ante los ancianos. Y ninguno podía aprender ese canto, sino 144,000 que fueron redimidos de entre los que estaban en la tierra. Estos son los que no son contaminados con mujeres porque son vírgenes. Hablando de doctrinas falsas y puras. La mujer pura, la iglesia pura, la mujer impura, prostituta, la iglesia falsa. No son contaminados con doctrinas falsas. Porque y siguen al Cordero donde quiera que vaya. Estos fueron comprados entre los hombres, son los principios de la cosecha para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño alguno, porque son sin mancha. Aquí vemos una mujer preparada para su esposo, una mujer pura vestida de blanco, la justicia del Señor Jesucristo, que tiene el nombre del Padre y del Hijo y Nuevo Jerusalén escrito en sus frentes. Su carácter es el carácter de Dios. Han bebido la copa, han pasado gran tribulación, igual que Jesús pasó, igual que Jesús bebió la copa, han confiado, han tenido la fe de Jesús y guardan los mandamientos y el testimonio. Hoy en día tenemos ese privilegio de ser fuerzas especiales. No está aquí el título, está aquí. Fuerzas especiales. El nombre del Padre, el nombre del Hijo y la Nueva Jerusalén. La novia del Cordero que viaja con Él donde quiera que vaya, no solo en esta tierra, donde quiera, en 1,000,000,000 de años, en planeta X, se ha hecho arreglos para que el Creador del Universo venga a visitarlos.
hay una cita previa, está en el calendario de visitas, y el creador del universo viene, y ahí ven la nube, ahí viene el creador, y de repente va acercándose, y ¡shu! Los ángeles hacen como una escalera, y el cordero va bajando. Uy, pero ¿quién está con él? Ah, es su novia, los 144,000 vienen con él. Siempre lo acompañan, en 1,000,000,000 de años, donde quiera que vaya el cordero, su esposa va con él. Qué pena que no tengo a la tía conmigo ahorita. Es parte del problema del pecado que tenemos acá. Que a veces tengo que viajar solo. Yo preferiría siempre que esté a mi lado. Pero en el cielo vamos a estar siempre juntos. El cordero va a estar también con su nube. Nunca se van a separar más. Y nos invita el Señor Jesús de someter al entrenamiento que se necesita. De entrenamiento fuerte. Muchos son llamados y pocos son elegidos porque no eligen hacer el entrenamiento. Pero todos podemos hacerlo. Todos tenemos la posibilidad de entrar. El futuro que tenemos adelante es un futuro muy difícil para el pueblo de Dios, pero de mucha gloria. Van a haber momentos de prueba. Todo lo que puede ser sacudido será sacudido. Pero igual tiene que resonar el mensaje en toda la iglesia. Y aunque duele, eventos de los últimos días dice que a la misma vez que se ve unidad en la iglesia, va a haber separación en la iglesia. Los que quieren unirse con Cristo se van a unir y los otros se van a ir separando. A veces esposos se van a separar de esposas. A veces hogares se van a dividir en dos. Es muy doloroso esta polarización, esta división que está ocurriendo en la iglesia, pero lo vemos claramente. Hay dos lados en la iglesia, dos lados. Un lado que se va acercando a las normas elevadas de pureza y otro grupo que rechaza las normas de Jesucristo y se va acercando a las normas del mundo. Y van a dividirse. Y hoy en día personas, tú y yo, estamos decidiendo, tomando decisiones que nos van a separar por toda la eternidad. La decisión, cuando llegue la crisis, no vamos a tomar decisiones. La decisión se toma hoy. Simplemente vamos a hacer trigo y cizaña. Y cuando llegue el viento, la cizaña desaparece. La paja desaparece y queda el trigo. Pero hoy tenemos esa oportunidad. Mire lo que dice Servicio Cristiano. Otra vez quiero recalcar. Si tú no tienes el librito Servicio Cristiano, tienes que tenerlo. Si quieres ser fuerzas especiales, este es un manual de guerra. Servicio Cristiano debe estar en las manos de todo soldado cristiano. Aquí te va a decir cómo pelear, cómo pensar en grande, cómo confiar en tu general, cómo hacer guerra, cómo la humildad te lleva a cumplir grandes cosas por Dios. Quiero leer del Servicio Cristiano, página 199, se llama El Llamamiento. Que el mensaje evangélico resuene por nuestras iglesias, llamando a una acción universal. Que tengan los miembros de la iglesia una fe acrecentada y contágiense de celo de sus aliados invisibles. ¿Ustedes saben que tenemos aliados invisibles? Por todos lados estamos rodeados de miles. Yo tuve el privilegio de ver mi ángel una vez. Y otra vez supe que estaba mi ángel ahí, pero no lo pude ver. Pero el asaltante, un pandillero con una cosa roja y una espada, me quiso meter la espada. Y cuando ya estaba por penetrarme con la espada, miró arriba, se asustó y se alejó de mí, puso la espada así, y bajó su cabeza y se escondió. Yo miré atrás, yo no vi nada. Pero seguro él vio mi ángel. Y yo digo que mi ángel es alto, fuerte. Hombros grandes tiene. Y cuando alguien lo ve a él, no hay nadie que no se asuste. Yo hice un trato con Dios. Yo trabajaba en Lima, Perú, una ciudad muy peligrosa. Todas las ciudades grandes tienen lugares peligrosos. Yo viajaba de la Unión a la universidad todos los días, donde vivía, más o menos una hora de viaje. Yo pasaba por un pueblito así, y a veces de noche habían muchos asaltos y muchas violaciones. Y pandillas corrían por ahí, asaltaban a la gente que caminaban por ahí. Era muy peligroso. Y le dije al Señor,
Tenemos que tratar a la gente como yo quisiera ser tratado. Así que, por favor, si yo veo un asalto, yo me bajo del carro y yo me enfrento con la pandilla. Si tú quieres que yo muera, me muero. Y no quieres que yo muera, entonces pon tu ángel. Porque yo tengo muchos ángeles, continuamente conmigo, y no tengo miedo. Y yo contra 10 pandilleros o 20 pandilleros me enfrento sin problema. Porque yo con el ángel, suficiente. Porque el pobre químico que no tiene nada de físico, más un ángel, es más que suficiente. Entonces, hice el trato con Dios. Si yo veo a alguien, si yo veo un asalto, yo voy a intervenir. Aunque me cueste la vida. Porque yo sé que no puedo morir sin permiso de Dios. Yo sé eso. No tengo la menor duda. Nadie me puede tocar si Dios no da permiso. Porque estoy rodeado completamente. Entonces, le dije, si no quieres que yo me meta, no me dejes ver. Y sabe que en todos los años que trabajé en la Unión, nunca vi un asalto. Pero ya yo me he decidido. Ahora, si me asaltan a mí, yo quisiera que alguien venga a ayudarme, ¿no? ¿Quisieran ustedes? Si ustedes están en un asalto, que venga alguien y les ayude. Entonces hay que ayudarles a ellos también, ¿no es verdad? Si tú quieres que alguien te ayude, tú tienes que ayudar. Entonces ya yo decidí, Señor, si yo veo, mi yerno en Bolivia, dice el otro día estaba en Bolivia, Santa Cruz, y él vio que dos jóvenes pararon en una moto, le metieron a la persona, lo apedrearon y le robaron todo y ¡shum! Se fueron en la moto. Y él estaba mirando así, dice, y le dije, no hubieses mirado. Hubieras gritado y correr hacia ellos. Capaz se asustan. No, pero ¿qué pasa si? Recuerda que si tú eres el que le están robando, tú vas a querer que alguien te haga. Ah, tienes razón. Así que decídete, le dije. Si ves un asalto, interviene. Y me dijo, sí, lo voy a hacer. En vez de mirar, me dio así. De toda manera, mira lo que dice. Tenemos aliados invisibles y celestiales. Tenemos que cobrar ánimo al tener noticias de los recursos inagotables. ¿Cuántos recursos? Inagotables. Y convencerse de la magnitud de la empresa en que están empeñados y del poder de su director. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y dirigidos por Él, captarán la marcha firme de los sucesos que Él ordenó, inspirados con el espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo. No continuarán inactivos en la impotencia, señalando lo que no pueden hacer. O sea, no van a estar, no se puede. No, no van a hacer eso. ¿Qué van a hacer entonces? Dice aquí, se colocarán la armadura del cielo, avanzarán a la batalla deseosos de hacer cosas osadas a favor de Dios, sabiendo que su omnipotencia suplirá toda necesidad. Hay que hacer cosas osadas por Dios. Señor, dame esa montaña, dijo Caleb. Puro gigantes. Y Caleb dijo, dame esa montaña. Y se lo dio Dios. Y él lo conquistó. ¿No les parece que debemos decir, Señor, ya llegó el momento, danos Puerto Rico? ¿No les parece? ¿Llegó el momento, sí o no? Ha llegado. Con el Espíritu de Dios y los recursos inagotables y la fuerza de nuestros aliados invisibles, no hay nada que no se puede hacer. Solo depende de tu decisión, si quieres o no quieres, porque igual Dios lo va a hacer con alguien. La pregunta es si tú vas a ser parte de ellos. Yo decidí para mí, yo voy a ser uno de ellos. Yo quiero ser. Me humillo diariamente ante Dios porque dice la pluma inspirada que si le pedimos a Dios que nos humille va a ser muy penoso, mejor nos humillamos primero. Yo todos los días amanezco, Señor, no sé por qué me has elegido a mí, yo soy nadie, soy un piloto de la selva, perdido allá en el monte, pero si tú de alguna manera me puedes usar, Señor, por favor, utilízame para rescatar a la gente y hacer grandes cosas osadas por ti. Yo sé que tú vas a suplir, pero Señor, me has elegido a un nadie. Yo quiero ser alguien por ti, pero solo con tu poder. Amén. Y cuando yo hago eso, Dios me da ánimo para hacer grandes cosas por Él. Pero yo sé que el momento que yo pienso que soy alguien, Dios me va a humillar. Entonces yo todos los días me humillo ante Dios. Yo no soy nadie, no merezco este honor, Señor. No sé por qué, pero me has dado esta pasión por rescatar. Yo quiero las ciudades más grandes del mundo. Quiero conquistar a la China. Estamos trabajando en China ahorita, pero queremos. Yo quiero llenar a toda la China
con el mensaje del Evangelio. Estoy orando para que Dios me dé. ¿Y sabe qué? Dios me lo ha prometido. Dice, ¿por quién eres tú para orar por China? Ah, no, es que Dios me lo puso en el corazón. Yo voy a orar por China. Dame, Señor, esa montaña. Y Dios me lo va a dar. Por Corea. Todavía no he orado por Corea del Norte, pero Dios me ha puesto Corea del Sur en el corazón. Alguien tiene que orar por Corea del Norte. Quizás uno de ustedes. Están orando por Corea del Norte. Amén, hermana, gracias. Ore, ore y Dios se lo va a dar. Dios se lo va a dar. Porque Dios nunca te va a negar eso. Estamos orando por almas. Dios nos va a dar lo que pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo vamos a recibir. No hay nada que no se pueda hacer bajo el poder. Entonces, esta noche, me da pena concluir, ¿no? Tanto hemos gozado. ¿Quieren una historia más? Me encantaría contarles una historia más. El problema es que se hace larguito y no quiero abusar de ustedes. A ver, levanten la mano si quieren una historia más. Muy bien, ok. Vamos a... Nos van a perdonar los pobres camarógrafos. Quiero agradecerles a ellos porque es difícil estar ahí. Gracias a cada uno de ustedes jóvenes que están haciendo esa labor tan importante. Bueno, una historia más. Lo tengo aquí escrito, pero solamente que no llegué ahí. Es de mi amigo Leandro Ríos. Leandro Ríos era un colportor muy bueno en el Perú, en la selva del Perú, del oriente peruano. Mi papá era piloto, yo recién me gradué de la enfermería y pilotaje, vine a acompañar a mis padres con mi esposa, estuve ahí un año y pico y llegué a conocer a Leandro, mi papá era el supervisor de Leandro, pero Leandro era un poquito menor que yo, pero buen trabajador. Y nos enamoramos de él porque era un hombre de mucho talento, un joven, y él soñaba en ser pastor algún día, pero no tenía recursos para estudiar. Se casó con la profesora de la primaria. Mi papá hizo el matrimonio, se ofició en el matrimonio, y él dijo, vamos a ir a estudiar, mi esposa puede trabajar como profesora, y yo voy a estudiar. Ella tenía licenciatura en educación. Se fue, y yo cada vez que tenía un poquito le ayudaba, le mandaba un poquito a Leandro, él estaba en la escuela de teología, allá en la Facultad de Teología de la Universidad Adventista, la Unión Incaica. Y le ayudaba, pasaron los años y tuvo que salir un año y volver y ir. Por fin terminó. Logró terminar teología. Pero después nadie le quiso dar trabajo. Yo dije, pero es un hombre de Dios. Es mucho talento que tiene. Pero por alguna razón había influencias de arriba y le bloqueaban todos los llamados. Pero gracias a Dios que yo trabajaba en la Unión. Así que yo hablaba con los presidentes de campo y le dije, yo sé que lo bloquean a este joven, pero si tú lo tomas como principiante, teólogo ya graduado, si lo tomas y le das una prueba, vas a ver que te va a brillar. Ponlo en el trabajo más difícil, en el lugar más peor. No importa, pero dale la oportunidad. Así que un presidente de campo dijo, sí, lo voy a hacer. Y tuvo que pasar algunas resistencias en altos niveles, pero lo emplearon varios años y lo pusieron en un lugar muy difícil donde la guerrilla trabajaba, peligroso. Él de noche se iba al río, a este lado había paz, al otro lado puro guerrilla. En esos días había problema de guerrilla, traficantes y drogas. Entonces él se ponía toda su ropa en una bolsa, él cruzaba nadando el río, llegaba a otro lado, ya se ponía su ropa, y de noche él iba y hacía culto para los miembros, bautizaba, preparaba todo, y antes que amanezca, cruzaba el río otra vez. O sea, un héroe, ¿no? Hay muchos héroes también, en Colombia la iglesia tiene muchos héroes, trabajan en zonas muy difíciles, algunos han desaparecido. Dios tiene sus héroes por desconocidos, pero en la eternidad vamos a saber quiénes son. Ellos tienen su corona. Pero hay mucho sufrimiento en Colombia, hay que orar por esas zonas. Entonces, él seguía, lo han amenazado muchas veces, una vez lo agarraron y lo pusieron, lo iban a fusilar, pero los ancianos se pusieron a su lado, no, él es nuestro pastor. Y lo soltaron, pero le dijeron, no vuelvas más. En otra ocasión le pusieron una fecha, le dice, si usted está aquí predicando en esa fecha, considérese muerto. En esos días entraban y mataban alcaldes, mataban todo. Ellos no decían matar, decían, los enfriamos. Qué frío el término, ¿no? ¡Pra! Tan fríos.
O sea, no me gusta ese término, pero era el término que usaban. Te vamos a enfriar. Él vino a mi casa, trajo a su esposa, sus dos hijitos, y él volvió, y ese sábado que lo iban a enfriar, él predicó, y nadie lo mató. Siguió predicando y por fin trajo a su familia otra vez. O sea, un héroe de Dios. Un día llegó Leandro con su esposa y sus dos hijitos. Le dijo, David, gracias por todo lo que has hecho. Ya lo pusieron como pastor, pasó su aspirantazgo, ya lo inscribieron como pastor. Y yo con mi influencia siempre atrás de él para ayudarlo, pero ya era pastor ya. Y él dijo una vez, ya me toca morir, me dijo. Oye, pero Leandro, ¿por qué hablas así? Si tantos riesgos has pasado. No, es que yo tuve un sueño la otra noche. Estaba caminando con un grupo de jóvenes y nos enfrentamos y ahí estaba Jesús. Y nos pusimos, hola Jesús, ¿cómo estás? Y conversamos y ya estábamos por ir otra vez. Y Jesús dijo, los demás pueden ir, pero Leandro se queda conmigo. No, Leandro, ¿cómo puedes decir que te vas a morir? Eso no significa que vas a... No, no, David, ya yo sé que voy a morir pronto. Ya lo tengo claro. Jesús me va a decir, quédate conmigo, ya no vayas. Bueno, no concuerdo contigo, pero voy a estar orando. Oramos juntos y él dice, cuida de mi familia, David. Pasaron como 2 meses y vino la esposa sola, llorando. Dijo, estábamos en un camión yendo por los Andes, dimos la vuelta en la carretera y iba bajando una piedra. Y en el momento que dimos la vuelta, entró por el vidrio y ¡puf! Le reventó la cabeza a mi esposo. ¡Pum! El cerebro por todos lados. Lo tenía en mi falda, muerto. Él sabía que iba a morir y estaba listo para descansar y esperar la resurrección. Pero ahora, ¿qué hago? Leandro me dijo que yo tengo que venir contigo y tú me ibas a decir, primero, hay que cobrar los seguros de la Asociación General. Después, toda tu familia va a querer prestar su dinero y no vas a tener nada. Así que no prestes a nadie. Cómprate una casa, cómprate algo para que tengas dónde vivir. Y si quieres meter familia a tu casa, no hay problema, pero no le prestes dinero a tu familia. Cómprate algo y le ayude. Bra, 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 y se compró un terreno, una casa, plan, para que tenga algo para sus hijos. Sí, toda la familia, préstame, préstame, préstame. No, 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 David me dijo que no. Compró su casa. Ella continuó como profesora, los niños ahí. Un día vino ella bien entusiasmada y me dijo, David, no vas a creer que algo increíble ha pasado. Yo sabía que Leandro tenía un gemelo, pero no lo conocía. Vivía en otro lugar, no sé si en el mismo país o en otro lugar, en otro país, pero un gemelo, a ver si lo tengo, correcto, es idéntico, ¿no? El gemelo es idéntico. ¿Mellizo? ¿Cómo es? Me olvido la diferencia. Gemelo es idéntico, ya. Entonces, tuvo un gemelo idéntico como Leandro. Bueno, él vino a la casa el otro día y los niños. ¿Ha vuelto papá? No, 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 no es papá, es tu tío. Y ¿sabes qué? Se enamoraron y se casaron. Y Nancy me dijo, es casi como si Dios me ha devuelto a mi esposo. Tiene el mismo temperamento, el mismo carácter, la misma cara, la misma voz. Y los niños están encantados que su tío ahora es su papá. Interesante cómo Dios hace las cosas. Pero Dios en mil maneras está arreglando nuestras vidas, con todos los dolores que tenemos, con todos los riesgos que pasamos. Dios en su misericordia arregla las cosas y arregla. Solamente tenemos que someternos a su plan divino y Él se encarga de nuestros problemas. Cuando tomamos el timón y le sacamos el timón de la mano de Dios, nos estrellamos. Pero cuando le dejamos el timón en las manos de Dios, Él sabe cómo resolver los dolores de la vida. Él sabe cómo resolver los sueños que hemos soñado. Él sabe cómo devolver. Yo tengo un hermano que salió de la iglesia. Fue médico, estudió teología.
Estudió teología, enfermería, después se hizo médico y después se salió de la iglesia. Y mi mamá llevó esos dolores al Señor. Y el Dios le dijo a mi mamá, no te preocupes, salvaré a tus hijos. Y mi mamá no suelta de esa promesa. Era ateo, no se salió solo de la iglesia, era ateo. Nosotros orando por mi hermano, orando por mi hermano. Un día estaba, él es obstetriz, ginecólogo, y estaba operando a una mujer, aparentemente era una mujer de la China, estaba operando haciendo una cesárea, de repente empezó a sangrar la mujer por todos lados, no había cómo parar, no había, ahí se iba a morir, se estaba muriendo ahí en el quirófano. Y él dijo, rápidamente, no sé, a ver ustedes, no me recuerdo cómo decir en español, platelets. ¿Plaquetas? ¿Qué plaquetas? Gracias. Entonces, dijo, tráeme plaquetas rápidamente para parar la hemorragia. Entonces la enfermera salió rápido a preguntar, dijo, doctor, perdón, el hospital no tiene. La última unidad de plaquetas ya lo mandaron a otro paciente. No tenemos. No, me consiguen ahora. No, me dicen que una hora para traer por helicóptero. No hay en esta ciudad otras plaquetas. En ese momento ya él se imaginaba lo peor. La mujer, su paciente, se moría y no tenía alternativa. Entonces él dijo, mira, si es que hay un Dios, yo no tengo solución humana, pero si es que hay un Dios, escúchame, necesito plaquetas. Y no sé dónde conseguir, y humanamente no hay solución. Pero si tú existes, tráeme plaquetas. Le dijo a la enfermera, sal afuera, aunque sea, y averigua una vez más. El momento que la enfermera abrió la puerta del quirófano y estaba saliendo, había una enfermera con un, ¿cómo se llama? Uno de esos, un stand de endovenosas, caminando. Y colgadito ahí había plaquetas. La última unidad de plaquetas no lo habían colgado todavía. Estaba todavía en rumbo entre la farmacia y el paciente. Entonces la enfermera dijo, no cuelgue todavía, espera un segundito. Mi hermano llamó al doctor, el doctor dijo, no es emergencia. Si necesitas las plaquetas, cuélgalo. En menos de 5 minutos las plaquetas estaban colgadas. Y mi hermano dijo, hay un Dios en el cielo que oye. No es adventista todavía, pero es cristiano. Y es un buen cristiano. Y está creciendo espiritualmente. Pero cuando tú oras por tu familia y oras, Dios sabe contestar oraciones. Y cuando tú pides al Señor, rodea a mi hijo, rodea a mi hija, que no te conocen, aunque no te quiera, Señor, o no saben todavía, el Señor siempre los rodea con su presencia y les va a dar una oportunidad de reconocer y aceptar. No los va a usar, no va a usar fuerza, no los va a salvar a fuerza, pero les va a poner en una situación tan difícil o tan clara que no pueden negar que Dios los ama y que Dios los invita y tendrán que decidir qué hacer, porque Dios es justo. Así que nunca dejemos de orar por nuestros seres queridos. Todos los días, con éxito, podemos orar sabiendo que el Espíritu Santo va a responder. Ahora quiero saber esta noche, sabiendo que hay un Dios todopoderoso, sabiendo que Él ama las almas en todo el mundo, sabiendo que Cristo viene pronto y que está buscando un ejército de fuerzas especiales para ser ungido de Dios con el nombre del Padre, del Hijo, la Nueva Jerusalén, sabiendo que Él le va a dar poder divino para terminar y que nadie lo va a poder parar, y sabiendo que en el fin nos espera una corona de la vida. Si es tu deseo esta noche dejar todo atrás, no ser un civil, no ser solamente un soldado, ser parte de las fuerzas especiales. Te va a costar todo, porque no puedes poner nada en primer lugar más que eso. Dios y su honor primero, lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si esta noche tú dices, Señor, todo lo pongo a un lado, pero quiero el honor, quiero honrarte con mi vida para que te honre con mi vida, quiero que tú pongas tu carácter en mí
Y quiero, Señor, representarte ante el universo para que te defienda tu carácter y para que tú tengas una forma de terminar la obra. Y quiero vivir contigo para siempre en el templo y viajar contigo donde quiera que vayas. Si ese es tu deseo esta noche, es la última invitación de esta semana. Pero si es tu deseo dejar todo atrás y poner tu meta en esa meta, cueste lo que cueste, quiero invitarte a que pases adelante. Te va a costar todo, ya sabes, ¿no? Vas a tener que arriesgarte completamente. Pero van a tener que salir de su lugar y pasar adelante si es que quieren, porque esto no es algo de pararse nomás. Pasen, por favor, acá adelante. Algún día bajo esa bandera tan preciosa, vamos a poder pararnos. La bandera de Jesucristo, ¿qué color es? Roja. La bandera de Jesucristo es una bandera roja. ¿Y por qué roja? La sangre de Jesucristo y de los mártires. Si nuestra sangre se une a la sangre de Jesucristo, ¿les parece bien? Si nuestra sangre es derramada, ¿le parece ok? Porque ya vivimos demasiado, ¿no? Hubiéramos muerto hace tiempo. Si nos toca morir por nuestra fe, no hay problema. Pero Dios no está buscando mártires ahora. Está buscando hombres y mujeres que vivan por Él. Lo que más Dios necesita ahora son fuerzas especiales que vivan durante el tiempo de la gran tribulación, reflejando su carácter, terminando la obra y que no mueran. Pero a veces decimos, no, es que no quiero morir. No, morir va a ser fácil en comparación a vivir. Vivir durante ese tiempo va a ser más difícil que morir. Así que no estamos hablando de fácil, estamos hablando de honrar a nuestros rey de reyes. Voy a pedir que nos arrodillemos ahora en un acto solemne de consagración al Señor para terminar. Nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, tenemos el privilegio de llamarte Padre. Con tu sangre, Señor Jesús, has comprado el derecho de perdonar nuestros pecados y de librarnos de esa cadena de esclavitud del enemigo que solo sabe destruir y matar. Satanás es un mentiroso, un engañador, un asesino. Él mata a los niños y tortura a las mujeres y mata a los inocentes y los encarcela a los inocentes, Señor. Esa es la obra de un asesino y criminal. Él tiene la intención de destruir toda esta generación, pero no lo va a lograr. Porque Dios tiene un pueblo hoy en día que lo ama. Y un pueblo, aunque es débil y que reconoce que es débil, se entrega en las manos del Todopoderoso. Y bajo el poder del Espíritu Santo, conquista a la bestia y le aplasta la cabeza. Nosotros, Señor, no tenemos ese poder, pero tú lo tienes. Y nos hemos entregado y estamos de rodillas ante ti esta noche. Cueste lo que cueste, vamos a entregarnos a ti para que tú hagas con nosotros lo que quieras. Toma nuestros bienes, toma nuestros hogares, toma la casa, toma los talentos, todo lo que tenemos, todo lo que somos es tuyo. Utilízalo. Prepáranos, haznos, Señor, vasijas útiles. Que cuando tú digas, salta, decimos, sí, Señor. Corre, sí, Señor. Ayuda, sí, Señor. Suelta, sí, Señor. Porque todo lo que tenemos es tuyo. Y si vivimos o morimos, eso depende de ti. Si comemos o morimos de hambre, ese es tu problema. Si podemos sobrevivir financieramente o no, eso no nos preocupa. Esa es tu responsabilidad. De aquí para adelante, nuestra responsabilidad es de decir no al mundo y llenar nuestras mentes con la palabra de Dios y el espíritu de profecía, de ser obedientes bajo tu poder y de obedecer todo lo que tú dijiste, que vayamos a todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Tú enseñaste y ordenaste la obediencia. Y nosotros queremos rendirte esa obediencia bajo tu poder. Ayúdanos, Señor. Nos has perdonado, ya lo hemos pedido esta mañana y ayer. Ahora te agradecemos por habernos perdonado y pedimos que ahora cumplas tu misión
en nosotros. Elimina de nosotros toda cosa que es maligna. Elimina de nuestros hogares, nuestros seres, nuestras vidas, todo lo que es mundano, para que tú puedas ver una persona que forme parte de esa gran novia, esa esposa, sin mancha ni mácula, para que tú puedas poner tu nombre en nuestros caracteres, Señor. Amén. Gracias por esta iglesia, por cada uno aquí, por nuestros líderes. Bendiga a nuestro presidente, bendiga a nuestros departamentales. Por el pastor Ted Wilson oramos, Señor. Dale fuerza y fortaleza y protección, porque lo necesita. Y juntos nos comprometemos en ir hacia el trono, abrazando a nuestros hermanos, representándote a nuestros otros hermanos en cualquier iglesia que se encuentren, y que para juntos podamos estar frente al trono algún día. Y escuchar las palabras: bien hecho, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.